Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo hoy vamos a probar la nueva TV Woman de San Valentín, la nueva mítica que estarían trayendo en las cajas de la actualización de Toilet Tower Defense. Aquí ya tenemos TV Woman y estaría tocando en estas cajitas de aquí que cuestan 200 corazones que se están consiguiendo en partidas, ¿vale, gente? Así que bueno, vamos a estarla probando el día de hoy a ver qué tal está, a ver si es buena o no es buena esta unidad. Entonces vamos al modo sin fin, ¿vale? Vamos bien equipados con las tropas que debemos utilizar. Y una cosa que me di cuenta es que esta tropa es bastante cara, sus estadísticas son bastante buenas, prometen. Pero vamos a ver si realmente merece la pena esta TV Woman, ¿vale? Así que bueno, vamos a poner Santa TV Man como siempre ponemos por aquí. Esta vez lo vamos a poner por aquí para que no esté molestando con el Speaker Repair Drone. Y como siempre vamos a dejar que pase los turrets y poner un Green Laser por aquí, ¿vale? Vamos a ver qué altura tiene. Tiene una altura de la TV Woman normal. Es una TV Woman normal. El vestido es como de pijama. Lo digo como de pijama o pijama, como lo queráis decir. Y tiene un rango bastante alto al empezar. Creo que es la tropa con uno de los tropas con más rango al empezar. Bastante amplio el rango, la verdad. Una cosa que no me había dado cuenta es que tiene un rango bastante amplio. Muchísimas gracias a Telantric del Tiagus, Tiaguis, muchísimas gracias por prestarme la tropa para estar haciéndole vídeo, ¿vale? Ahí lo tenemos, muchísimas gracias por estarme prestando la tropa y por confiar en mí en darme la tropa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner aquí los Santa TV Man y vamos a mejorarlos. Ahí está, los mejoramos, perfecto. Y bastante bien, la verdad. Así que, bueno, vamos a ahorrar para la TV Woman, esta TV Woman de aquí. Aquí la vemos. Tiene como un bastón y la tele rosa. Vamos a ver si merece la pena estar farmeando por esta tropa. Y aquí lo estamos poniendo por primera vez, ¿vale? Vamos a estarla poniendo por aquí. Bueno, vamos a ponerla por aquí realmente. El Green Laser lo ponemos después. Vamos a poner el Green Laser por aquí. Y ponemos la TV Woman por ahí y estaría atacando súper, súper bien. Miradlo cómo ataca. Y también cura la ciudad. Es decir, si la ciudad está tiene poca vida, también la curaría. Pero supongo por cada ronda que pase. Vamos a fijarnos a ver si es verdad, ¿vale? Ya que su estadística dice que cura a la ciudad. O cura a las tropas. No sé realmente qué es lo que hace, pero cura a la ciudad. Ahí está, 10 aumentó. Tenía 400 y aumentó en el pasar de la ronda 410. Sería bastante cara de mejorar, eso sí es verdad. Es bastante cara de mejorar. Pero para mí merece la pena porque te cura la vida. Encima hace un daño increíble. Y para mí merece la pena, la verdad. Merece bastante la pena. Mejoramos y vamos a verificar si ha mejorado la ciudad. Y sí, la ha mejorado. De hecho, lo ha mejorado a un 10% más. Bueno, 10 veces más. Bueno, ha curado la vida a 10. Ya está. Y aquí lo tenemos. 10 cada ronda que pase. Si la mejoramos, nos estaría curando un 15. Poniendo nuestra ciudad al máximo, ¿vale? Vamos a seguir mejorando los santas. Ahí está. Mejoramos los santas. Y mirar qué buena tropa es esta. Vale, necesitaríamos de los Green Lasers porque tienen muy, muy, muy poco cooldown. Pero para mí está bastante chetada. Al menos al principio. Al menos al principio está bastante cheta. Así que bueno, aquí la tenemos. Vale, perfecto. Ahí está. Le quitamos bastante vida. Mejoramos aquí. Vale, está costando un poco la T1, pero aún así sigue acabando con los toilets. En su primera mejora. Bueno, su primer nivel, mejor dicho. Mejoramos aquí, ahí está. Minigun Toilet, ahí está, ahí lo tenemos. Minigun Toilet. Y estaría fuerísima. Minigun Toilet, perfecto. Y si no, pues lo acaba el Green Lace. Pero para mí está fuera, ahí está. Y fuera todo esto, ¿vale? Un tercer ataque y fuera, ahí. Si no, pues ayuda el Green Laser y ya está. Ahí tenemos el Green Laser ayudando, perfecto, fuera. Y ahí vemos la TV Woman acabando con los chiquitos. Ahí está, da como satisfacción ver cómo acaban con los chiquitos a la vez, todos a la vez. Eso sí, los de las gafas y los DJs son un poco más fuertes que los normales. Pero aún así acaba con ellos, de manera bastante, bastante, bastante fácil. Ahí está, fuera, bien, perfecto. Mejoramos aquí, bien. Solo falta mejorarla, pero estamos ahorrando para mejorarla, ¿vale? Gente, no sé realmente cuántas mejoras tiene esta TV Woman, pero creo que tiene 3 mejoras, si no me equivoco, así que bueno, mejoramos la TV Woman al segundo nivel, y ahí estaría dando un corazón, y estaría atacando mucho, mucho, mucho más rápido y curando la vida. Bueno, ya tiene la ciudad al tope, entonces, pues bastante bien, mejoró el rango y un cooldown de 1.5. la verdad es que está bastante bien para hacer 2 segundos, está bastante bien. Tiene un ataque especial, una animación especial, la verdad que lo hace ver bastante chulo, la droga. Para mí es muy buena, para mí es muy buena. O sea, para mí es bastante buena. La TV Woman está bastante, bastante rota.
Mirar cómo acaba con los Cloud Toilet de una. Ahí está, mira, mirar cómo lo acaba. Está, es que yo estoy flipando un poco. A mí me vendieron esto como era malo. Mira, sí, es su tercera mejora es la última. Pero a mí me vendieron esto como si fuera malo, como si fuera muy mala la T-Woman. Pero para mí está bien. A mí me gusta bastante. Ahí está, mirar al boss cómo le baja la vida rápidamente. 15.000 en 15.000. Lo cual está bastante, bastante bien. Le podemos mirar atacando y todo. Bastante bien la T-Woman, ¿eh? Perfecto. Bien, fuera. Mira, ahí vemos a la T-Woman cargándose a todos. Lo cual está bastante, bastante bien. Y se cubre también. Parece ser que se cubre. Pero la mejoramos al máximo nivel. Y estaría quitando mucho, mucho, mucho más. 20.000. Y estaría básicamente acabando con casi todos los toilets, ¿eh? Ahí la vemos. Muy, muy tocha, muy tocha, muy tocha. Perfecto, ahí la vemos atacando. Vamos a poner otra justo por aquí. Vale, y la vamos a mejorar. Para que quite bastante. Que esto quita muchísimo, ¿eh? Esto quita bastante. Quita bastante, la verdad. Y vamos a poner otra por aquí. Poner tres Woman aquí. Es muy... No sé si hay el límite de Woman, pero es que esto es muy, 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 muy tocho, ¿eh? Es muy, muy tocho. Demasiado tocho, diría yo, ¿eh? Aquí lo vemos. Mejoramos. Ahí está. Y mejoramos la T-Woman. Bueno, ponemos otra T-Woman mejor. Y ahí estaría quitándole vida a todos los toilets que vuelan. Y ahí estaría rematando esta T-Woman de aquí, ¿vale? Y aquí la vemos atacando. Perfecto, ahí está. Y poco más, gente. Voy a poner otra también por aquí cuando termine de mejorar esta. Son bastante... A ver, por el daño que quitan y todo eso. A mí me parece bastante, bastante barato, ¿eh? Me parece incluso barato. Hombre, claro, tienes que tener Santa para mejorar esta al máximo nivel. Porque si no, puede que salga un poquito mal. También hay nuevos Farmer, pero el Farmer es como el Pumpkin Farmer. Solo que un poquito mejor. Y también están las demás tropas, pero todavía no las tengo, ¿vale? No las dispongo. Pero si queréis que haga Showcase de la legendaria, pues avisarme, ¿vale? Ahí está, mejoramos la T-Woman y ahí estaría haciendo su máximo nivel. Vamos a poner otra por aquí, después ponemos otra por ahí. Vamos a poner una por aquí, ahí está. Casi invencible, creo yo, porque bloquea los ataques. Da a entender que bloquea los ataques. Entonces, bastante bien, la verdad. Mirad, aquí tenemos los toilets de San Valentín. Aquí los vemos, toilet de corazones, ¿no? Y ahí está. Tenemos al último boss, fuera, perfecto. Ronda 31 con auto-skip. Aguanta esta tropa, es una locura. Lo que aguanta, lo que está aguantando esta tropa es una locura, la verdad. Pero bueno, faltaría poquito. Ahí está, la mejoramos al máximo nivel. Perfecto, y ponemos otra por aquí en cuanto nos dé el dinero. Bueno, voy a poner otra por aquí mejor. Voy a poner otra por aquí, ¿por qué no? Ponemos otra por ahí para que esté quitando más vida, gente. Vale, perfecto, ahí se cubre. Mejoramos, vale, fuera. Me está impresionando esta tropa, ¿eh? Bastante chetada, está bastante chetada. No sé por qué dijeron a mí que era mala la tropa. Sí, está bastante cheta, ¿eh? Está bastante cheta. Yo no sé por qué dijeron que era mala, ¿eh? Pero bueno, la mejoramos al máximo nivel, ahí está. Ponemos otra Woman por aquí para que esté spameando a los toilets desde el principio. Perfecto. Mirad dónde llega esta Woman ya. Una locura. Se los carga a todos. Mejoramos. Ahí está. Bien. Fuera. Fuera. Tiene un rango increíble también. Lo que hace es que no se le escape casi ningún toilet. ¿Vale? Y aquí tenemos este toilet que tiene bastante vida. Pero van a estar siendo eliminados por las TV Woman. ¿Ok? Aquí los vemos. Perfecto. Y fuera. Bien. Aquí lo, vemos los Cloud Toilet. ¿Vale? Fuera también. Fuera este también. Este también fuera. Y mejoramos la TV Woman otra vez al máximo nivel. Ponemos otra TV One por aquí. Y ahora lo que buscamos es mejorarla también. La mejoramos. Ronda casi 40 ya. TV One está bastante chetada, ¿eh? Bastante chetada, ¿eh? Para, en mi opinión está bastante cheta. No sé ustedes, pero en mi opinión está bastante cheta, ¿eh? Ok, se cubre ahí la TV Woman. Perfecto. Es que es casi invencible. Yo diría que es invencible, pero no sé. Mejoramos la TV Woman. Ahí está al máximo nivel. No sé cuántas TV Woman llevo ya, pero voy a seguir poniendo TV Woman hasta que pierda. Vale, aquí vienen bastantes toilets con vida. Pero eso no nos va a detener, ¿vale? Ronda casi 40 con auto-skip. El glitch sí que nos va a detener. Creo que el glitch, si sigue de largo el glitch, sí nos detiene, la verdad. O quizás con la vida que le estamos quitando, quizás no, ¿vale? Y fuera el glitch, ¿eh? Fuera el glitch, bastante loco, ¿eh? Madre mía, la TV Woman, ¿cómo ataca? Ahí está, fuera, fuera. Se los carga prácticamente a todos. Bastante bien, ahí está. Y lo vemos fuera, fuera. Pues una locura de tropa, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. No sé por qué la gente dice que es mala. Sí, me gusta bastante, ¿eh? Mira, encima te curan la ciudad. O sea, es imposible casi eliminarte. Y yo la veo bastante cheta, no sé ustedes, ¿eh? Yo la veo bastante chetada. Yo la veo bastante chetada. ¿Es una chetada? Mejoramos la TV Woman. Ahí está. Perfecto, ahí vemos al nuevo Laser Scientist Toilet. El del nuevo capítulo, por si no lo habéis visto. Este es un nuevo boss que aparece en el capítulo. Aunque me parece raro que no habéis visto el capítulo, la verdad. Pero por si no lo habéis visto, pues ahí lo tenéis. Vale.
Perfecto, tenemos nuevo toilet. Nos falta ver el nuevo boss, pero el nuevo boss dudo que lo veamos porque ya llevamos bastantes rondas sobreviviendo. Es hora de ya pues estar perdiendo. Ahí vemos los titanes Speakerman. Yo creo que el titán Speakerman acabará con nosotros, así que bueno. Ya aquí prácticamente no vamos a poder poner nada, así que vamos a poner una TV Woman por aquí, ¿vale? Para que ayude. Es que se cubre, yo creo que es invencible, ¿eh? Y aparte que cura la ciudad. Madre mía. No sé cuántas TV Woman tengo puestas, pero yo creo que esto curaría casi toda la ciudad. Yo creo que está muy muy chetado porque del hecho de que simplemente si los spameas, ¿vale? Te va a dar mucha vida. Entonces, yo creo que esto va a estar muy chetado para el modo sin fin. Vale, está. Este creo que nos va a acabar. ¿O no? Puede que no. Ahí está atacando todas las Woman contra él y no. No, no ha terminado. El juego no ha terminado para TV Woman. Quitamos el Green Laser. Ahí está. Y colocamos otra TV Woman justo por aquí. Ya está todo petado de TV Woman. Y ahí la vemos, la TV Woman. Bastante chetada, diría yo. Mejoramos la TV Woman y ahora sí que sí perdimos porque este toilet tiene 1,000,000 de vida y va a pasar. ¿Por qué no perdemos? Me está extrañando, ¿por qué no perdemos? ¿Por qué no estamos perdiendo? ¿What? ¿Pero por qué no perdemos? No entiendo, no entiendo nada. No entiendo nada, ¿por qué no perdemos? ¿Deberíamos perder? ¿Por qué tienen tanto ataque? O sea, de repente quitan poco y de repente quitan muchísimo. No entiendo, esta tropa está muy chetada. Y aparte de ser pequeña, está muy chetada. Increíble. Bueno, este sí que no va a acabar con nosotros, tiene 2,000,000. Este sí que acaba con nosotros, pero me ha flipado lo de antes, ¿eh? Había dos bosses con 1,000,000 de vida y aún así acabaron con él. Wow. Está muy increíble la TV Woman, ¿eh? Está bastante, bastante increíble. Voy a vender este Santa para mejorar esta TV Woman, ya que vamos a perder, pues queremos verla toda mejorada. Ahí está. Voy a colocar aquí una TV Woman para que le esté quitando un poquito, aunque sea un poquito de vida a este toilet. Vale, no sabemos cuánto quita, pero quita bastante. ¿Os imagináis que justo, cura? No. 114 corazones, lo cual está bastante bien. La ronda 55, casi 9,000 coin. Así que vamos al lobby, gente. Tenemos 142 corazones que nos ha dado con la TV Woman full auto skip. Y para mí, la verdad, aunque digan que está sea muy mala, para mí está bastante, bastante rota. O sea, llegó a la ronda 55 ya sola, lo cual me parece bastante, bastante roto, ¿eh? Merece bastante la pena el farmeo. Para mí merece bastante la pena el farmeo, ya que, y bueno, aparte del farmeo y lo buena que es, pues una TV Woman de otro, por ejemplo, de otro tipo, de otro evento, no hay. Solo está la TV Woman normal y no hay más TV Woman. O sea que sería como, no sé, tener dos TV Woman muy guay, la verdad. Así que, bueno, feliz día de San Valentín, por cierto. Y nada, gente, espero que les haya gustado el vídeo. Y si así, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!